Dígame usted cómo se llama. Meta un poquito más la cabeza aquí. Porque es que el sol no le... Ajá. ¿Así? Ajá. Arrímese un poquito para afuera. Ajá. ¿Cómo se llama usted? Evencio Hernández. ¿Qué edad tiene? Tiene 80 años. ¿Usted tiene 80 años? Sí. Usted está trabajando recogiendo basura, ¿verdad? Sí, recogiendo la basura. ¿Cómo come usted? ¿Usted come todos los días y a cada rato? A rato, me reí la comida, la cobre, de la llave, todo verga. ¿Pero usted come? Se puede comer, se cae para la curva o vender. ¿Pero usted come todos los días? Sí, todos los días. ¿Y tres veces al día? Tres veces no. ¿No? No. ¿Cuántas veces al día come? Dos días, comer, y en la mañana, ajá, y hoy. Ah, ok. ¿Usted es de aquí, del estado? ¿De aquí? ¿De Zulia? No, yo no estoy en Zulia. Ajá, pero perdón, este es el estado Zulia. ¿De qué parte es usted? De aquí, vive en de... La que era el edificio está antes, ¿no? Ahí tengo la casa mía de alquilado. ¿Está alquilado? Sí. Ah, ok. ¿Y tiene familia? Tengo hermana mía casada con... Para Caracas la gente. Ok, hoy es 17 de junio de 2013. Sí. Ok, yo quiero, voy a llevarlo a usted a comer algo o a comprar un pancito, no sé qué quiera, y para que usted pueda comer algo. Sí. Ok, ¿le parece? Sí. Entonces, usted busca en las basuras lo que pueda conseguir para vender, es lo que le interesa. Sí, sí, vender. Este es su trabajo. Sí, pote. ¿Ah? Apote, aluminio. ¿Y el gobierno lo ayuda o no lo ayuda? No ayuda nada. Ni Maduro. ¿Ni Maduro? No quiere ayudar. Y va a ayudar a los paisanos de Tayán, donde está la tierra de ellos. Ni Chávez ni nada. No. No. Con la antes de la gente, buena gente, Robert Tancur, Robert Andallego. Uh-huh. Y Gandera. Cadera, Calandré y Arero, ajá, o antes, ajá, maná. ¿Ellos sí lo ayudaron? Ayudaron a mí, antes. Ah, ok. Bueno, yo quiero entonces... La familia mía, una sola mujer, y mamá murió, papá murió. Yo solo no con él nada más, que la mujer, es otra hermana mía. Ajá. No vive aquí. Ah, ok. Está solito. Bueno, vamos entonces. Sí, okay. Ah, bueno, mire, yo quiero con esto decir que yo lo vi a él recogiendo basura, me le acerqué, hablé con él. Y no. Y me disculpa que haya sido metida, pero no, yo lo vi. Un momentico, sí. Ajá. Yo lo como para comer, para cambiar. Yo sé. Es que precisamente me acerqué hacia usted. Sí. Porque lo vi y me dolió. Sí. Saber que Venezuela acaba de recibir un premio, uh-huh, ¿ok? Sí. A Maduro le dieron un premio, sí, porque el premio dice que Venezuela es soberana, sí, y no hay hambre cero. O sea, todo el mundo come hasta cuatro veces al día. Y entonces, cuando lo vi a usted, me acordé de la FAO, que fue el premio que le dieron a Nicolás Maduro, ¿ok? Uh-huh. Entonces, bueno, de verdad que, ¿vamos? Uh-huh. Bueno, mi nombre es Linda Suárez, ¿ok? Sí. Y de verdad que me dolió muchísimo verlo en la situación que lo vi, pero vamos para que coma algo. Sí. ¿Okay?